Muy buenas a todos, aquí Miguelín comentando desde mi habitación, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale. Y madre mía, vaya clipazo ahí de cofre épico que grabé el otro día, que dije, pa, me gasto las perras a ver qué sale. Y bueno, lo único así decente fue el lanzachas este, que ahora mismo no sé cómo se llama. El chopper, el chopet, el bicho este bicho de securioner, ¿vale? Es lo único decente porque es una carta que está muy rota, gente, muy rota. Vamos a abrir un cofre gigante porque yo molo mucho. Un globito, que no viene mal, porque se piden 31 patatas estas de huerta. Y 200... ¡Sí, vamos! Ahora que los han bajado, ¡estupendo! Bien, pero bueno, se siguen pidiendo, así que bueno. Bueno, gente, después de haber visto el cofre este desastroso que nos ha salido, os quiero poner una repetición que me ha hecho mucha gracia, porque veréis, he empezado jugando una partidita para subir, ya sabéis, coronas para el cofre, y de pronto me encuentro con un tío que me tira un golem de hielo a nivel 3, que digo, pero este individuo, ¿qué hago con él? Bueno, tal, digo, va, vamos a ver si es que está perdiendo el tiempo o jugando bien. Así que nada, le he tirado un tronquito aquí para frenarle el mago. Vemos que el mago entra, no hay ningún problema. Digo, bueno, voy a empezar yo a hacer mi combo de ballesta y lanzarrocas, que suele funcionar bien. A ver qué tal. Me doy cuenta de que el asquerosillo tiene cohete. Digo, uff, peligro, gente. Peligro porque tenemos que colocar rápidamente la ballesta antes de que vuelva a tener cohete, porque si no me la va a destrozar. Así que bueno, me tira un mega esbirro que no hay ningún problema, porque se lo freno aquí con explosivos de estos minions, ¿no? Con los enanos explosivos. Y ya directamente le entro con los esbirros y la ballesta. Me tira un leñador, que por cierto, vais a ver, mirar cómo peta la ballesta el leñador. Qué caña pilla el jodido. Pero bueno, no pasa nada. Más o menos me defiendo y le dejo la torre muy, muy, muy herida, ¿vale? Así que bueno, ya he dicho, va, esto está ganado, a ver con qué me sorprende y tal. Y aquí ya me empiezo a mosquear porque veo que no hace más que atacarme con golem de hielo y mago normal. Y digo, qué combo más penoso, ¿no? Más ridículo, o sea, es muy fácil de defender. Me tiene que tirar algo más, tiene que tener un montapuercos, un gigante noble, algo. Bien, como veo que no tiene nada, digo, va, voy a seguir metiéndole caña porque como estáis viendo no está haciendo realmente nada ofensivo. Y aquí es cuando ya se empieza a poner la cosa un poco más interesante ahora a partir del minuto más o menos. Porque vais a ver lo que voy a hacer. Le voy a meter ahora otra vez el combo de la ballesta rápidamente. Vamos a ver si él consigue atacar. Porque como no tengo ahora mismo nada en la mano, como veis, más que la ballesta y la torre. Como veo que gasta el extractor de elixir, le pongo la ballesta. Cuando ya ha perdido 6. Y rezo porque no me tire el cohete. Veo que no me tira el cohete, así que decido frenarle ahí ese leñador rápidamente con los espíritus y las arqueras. A ver si esta vez tengo algo más de suerte. Y se ve que sí, la ballesta hace el daño suficiente para que la torre se quede a 24 de vida. Y aquí es cuando empieza la emoción, ¿vale, chavales? Entran las arqueras, no le da tiempo a poner el mago y tiro la torre, ¿vale? Entonces digo, bueno, voy a por la otra porque si sigue con su combo de mierda, pues no. Y de pronto me pone una ballesta. Y yo, ¡oh, Dios mío! ¡Ballesta contra ballesta! Así que aquí se pone súper compleja la cosa. Esto no lo había visto. No suelo ver a jugadores de ballesta en estas arenas, es complicado. Y ahí lo tenemos como mi torre infierno, pues consigue frenar esa ballesta. Pero me puse súper nervioso, en plan, ¿sabes? ¡Wow! Ballesta contra ballesta. Así que nada, pongo otra en el otro lado de la arena para ver si consigo hacer dos torres. Y atención porque su mazo, la verdad, de ballesta está muy bien, porque tira con el recolector de elixir. Pero lo veo un poquito flojo contra otro de ballesta, como ha sido el mío. Como veis, le he podido ganar sin apenas tener problemas. Ya me tira el cohete un poco desesperado. Y creo que no sé si me llegó a poner otra ballesta. Yo creo que ya no. O sea, que el pobre no le dio lo que viene a ser tiempo a jugar su mazo. Veis que tiene hasta 3 recolectores. Y ahora empezaría a poner ballesta y a poner un montón de unidades. Pero bueno, con la torre infierno y el zap se la freno sin ningún problema. Así que nada, simplemente os quería enseñar esa repetición, que ahora hacemos ese cofre gigante, ese cofre épico. Es un vídeo bastante corto, sí, lo sé, pero bueno, ando últimamente liado con los exámenes y estoy bastante apretado, es complicado. Pero bueno, espero que os haya molado mucho el vídeo, gente. Nos vemos en el próximo y a ver si tenemos algún cofre chulo para estas semanas próximas. Y nada, un saludito a todos y nos vemos por el canal, gente. Hasta luego.